de Sixto Peralta, que Heriberto casi no tocó la pelota y es uno de los jugadores más brillantes, quizás el más brillante del campeonato. Ahora, estoy viendo la contextura física, ¿no? Qué chiquitos son los nuestros. El tiro de Rivarola y está el primero de Peralta. ¡Gol! Peralta la dice anticipando los 24 minutos y media. Había que meter un centro, vio. 1-0 Argentina, Brasil, don Miembro. Y no por arriba, sí por abajo. Se durmieron los brasileños, muy atentos. Sixto Peralta la pone muy bien Rivarola. Anticipo ofensivo de Sixto Peralta para poner a la Argentina 1-0. Atento, los ojos abiertos. El brasileño que se duerme, Elder que es su marcador. Y Sixto Peralta que la toca con el empeine sobre la salida del arquero y cambia la historia. Ahora los que tienen que ganar son los brasileños. Sacando la pelota, Peralta la busca, Fabi, está el gol de Sixto Peralta. Es un buen momento, ¿no, Damián Brown? Fue un buen momento. Por supuesto que tienen que ganar. El empate les alcanzaría, ¿no? Así la tiene Capiá. ¿Se viene un cambio? Ah, no, Edu. No, Edu salió para cambiarse los botines. Va buscando Heriberto la pelota, la tiene Heriberto. La marca el negro y saca Ducher. Hay tiro de esquina. Le va a pegar otra vez Giovanni. Heriberto muy alto, también está Marcelo. Ahí coloca el centro. ¡Heriberto, gol! ¡Heriberto, gol! La tocó en el primer palo el jugador Elder y después apareció en el golpe final Heriberto. Empata Brasil a los 8. 1-1 Heriberto. Lo veníamos avisando, anunciando una tendencia peligrosa del equipo argentino a retrasarse. Heriberto que la mete por arriba, que la engancha saliendo de un tiro de esquina. La pelota al palo más cercano, la desvían y Heriberto la engancha. ¿Cómo viene? Para empatar el partido. La Argentina tiene que ganarlo el encuentro. 1-1 el encuentro. Luego del gol, Mariano, todo el banco de suplentes saltó hacia el campo de juego. Por eso el árbitro Méndez se acercó y les dijo, todos adentro, a nadie más. Lateral que tiene que hacer Marcelo. Lo tiene... ¡Ay, Fabio! ¡Está sacando Fabio! Rechaza Elder. Aquí está Giovanni. Sigue Giovanni con la pelota. Lo corre Elfa. A cruzarse Roldán. Sigue Giovanni, no lo toque, no lo toque. Viene el centro. Fabio Pinto. Milito. Gol de Brasil. Para mí Milito en contra. Brasil 2, la Argentina 1, 13 minutos y medio. Qué jugada de Giovanni. Qué bárbaro. No lo quisieron tocar los jugadores argentinos. Este que casi no había aparecido. Roldán que sale y paga. Giovanni veloz que la mete adentro. Y Milito la mete en el arco argentino. Un Giovanni veloz, muy rápido, tirándola atrás para que en el intento de despeje el jugador de Independiente la ponga dentro del arco argentino. En muy poco tiempo los brasileños, aprovechando esa tendencia argentina peligrosa a tirar... Falta la primera que hizo, déjela. Jausinho es del Cruzeiro, tiene 18 años. Va corriendo para sí Rivarola, pierde la Argentina 2-1. Por Telefe estamos en esta producción de torneos y competencias. Mañana Boca, Paraguay desde Mar del Plata. Allí va corriendo Rivarola, Germán toca para Peralta, Peralta, anímese. Ahí está Sixto Peralta, la punteó para Flores Coronel, la está buscando Flores Coronel, ahí está. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Arcamón lo hizo! A los 38 minutos del segundo tiempo empata la Argentina, vamos, un poquito más, amigo mío, 2 Argentina, 2 Brasil. La traen rápido, la traen con muchas ganas, con el coraje que ya demostró el equipo argentino en este campeonato, y Arcamone pone el empate y la esperanza y la ilusión.
La Argentina tiene un jugador más en la cancha. Roja, roja para Dutcher. Roja para Dutcher. No lo puede creer algo. No lo puede. Por aquí Arcamón en el segundo pala. Pero tienen que salir delante de la pelota los brasileños. No está Dutcher expulsado. Le va a pegar Rivarola. La barrera más atrás. Le va a pegar Germán. Vamos que lo ganamos. Vamos que lo ganamos. Le va a pegar Rivarola. Se adelanta Germán. Le pegó Rivarola. El de Rivarola, qué violento remate, se mete justo en el ángulo, impresionante, fantástica victoria argentina hasta aquí, en un partido, en un campeonato para el recuerdo, sin ninguna duda, con levantadas como estas, demostrando que el equipo argentino tiene buen juego, pero que además tiene una dignidad increíble. Dígalo, anímese, tiene unos huevos bárbaros, don Miembro. El festejo fue expulsado Fernando Crosa por suplente del equipo argentino. ¿Qué? Lateral, perdón, Fer. No, decía, qué golazo de quien fue para mí, vio el minuto, me dio la chance de elegirlo como el mejor jugador. Rivarola ya había jugado muy bien en el primer tiempo, este gol lo marca como el mejor jugador argentino, sin duda. Hay tiro libre para la Argentina. Crosa no entiende nada. Era esa, ¿eh? Era esa, el tiro libre era. Crosa no entiende nada, los brasileños menos. Hay tiro libre para la Argentina. 43 minutos, Argentina gana 3-2, dio vuelta después de perder 2-1. Le dijimos con Fernando, bueno, hay que darlo vuelta poniendo como contra Uruguay. Mano, aquí se viene la Argentina con Flores Coronel, córner, si se va. La busca Fabio Alves, falta de Flores Coronel.